¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a ABC Noticias. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa del Canal 28. Les recuerdo que en unas 2-3 semanas tendremos nuestro nuevo canal de televisión, el 28.2, donde usted podrá seguir en una transmisión espejo de repetición todo lo que estamos presentándole de forma diaria y continua en el sistema regional de televisión. Vamos a comenzar con las noticias. El gobernador Javier Corral propuso que la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, se pronuncie para formar un grupo de trabajo en conjunto con el Poder Ejecutivo Federal, cuya finalidad sería atender los problemas comunes que originan la violencia en el país y proponer líneas de acción inmediatas y oportunas para reducir el número de delitos violentos. Ante la ola de violencia que se ha registrado en el estado de Chihuahua y en el resto del país, este día el mandatario estatal Javier Corral Jurado propuso ante los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores la conformación de un grupo de trabajo con el Poder Ejecutivo Federal, esto con la intención de atender los problemas que se originan por la violencia en todo el país y con ello ir reduciendo el alza de los delitos violentos. El gobernador Javier Corral señaló que el grupo habrá de ser coordinado por la Comisión de Seguridad de la CONAGO como un punto inmediato y prioritario en su agenda, destacando que el esfuerzo debe colocarse al margen del discurso político electoral. Además, agregó que en este esfuerzo conjunto deberán realizarse los esquemas legales y proponer los ajustes y reformas necesarias al nuevo sistema penal acusatorio, de tal manera que el conjunto de normas reduzca el margen de oportunidad que provoca la impunidad. Corral Jurado dijo también que es imperioso la necesidad de revisar el tema de aportaciones de las entidades federativas, sobre todo en aquellos que enfrentan problemas financieros como Chihuahua, y revisar las participaciones federales para la prevención y la seguridad pública, bajo reglas de distribución más justas. De igual forma, en la reunión de CONAGO, el titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, comentó que la capacitación y evaluación de los cuerpos policíacos locales, así como un programa de dignificación laboral y salarial, deben ser dos de los objetivos esenciales de las estrategias nacionales de seguridad pública. Informó para Canal 28, Gabriela Chacón. Mire qué información interesante se ha publicado. De acuerdo con analistas políticos, el origen de la violencia en estados como Chihuahua, Tamaulipas y Veracruz se debe a que con la salida del PRI del gobierno también se quebrantaron pactos con el crimen organizado. No es la alternancia política lo que atrae la violencia, se dice, sino el contubernio político criminal. Aquí la información. En Chihuahua, Veracruz y Tamaulipas, el Partido Acción Nacional quitó de los controles al revolucionario institucional. Una vez que se realizó la transición política, los homicidios incrementaron. En Chihuahua y en Veracruz, los gobernadores Javier Duarte y César Duarte dejaron el poder inmersos en señalamientos de corrupción, peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Chihuahua, uno de los estados con la mayor cantidad de asesinatos en la República, había registrado una disminución desde 2012. Al arribo de Javier Corral en octubre del año pasado, fue el mes más violento de los últimos 4 años, con 158 casos. Los picos de aumento se observan en las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Por qué cuando entró Javier Corral hubo tantos asesinatos? De acuerdo con el portal sinembargo.mx, esto se debe a que una vez que el PRI deja la administración, se rompen pactos con criminales y se desata la violencia. El periódico digital cita analistas que desde su punto de vista se desestabilizan los pactos de corrupción entre fuerzas policíacas, sobre todo en los niveles municipales y estatales con el crimen organizado. El abogado chihuahuense Jaime García Chávez advierte en esta entrevista que en el esquema del gobierno de César Duarte había una política de gobernar al crimen, mas no combatirlo. El historiador y escritor Froilán Enciso Higuera aseguró que no es la alternancia política en sí misma lo que atrae la violencia, sino el contubernio histórico que ha habido entre los poderes criminales y los poderes políticos corruptos que se han enquistado en buena parte de los estados. Después del gobierno de Felipe Calderón, las estructuras criminales se dividieron y, de acuerdo con Enciso Higuera, operan más de 200 bandas en México generando violencia. Canal 28.
Y hablando de la violencia, en un lapso de 15 horas este lunes fueron localizados 7 hombres asesinados en diferentes puntos del estado. Así lo informó la Fiscalía General. Un lunes sangriento en Chihuahua arroja que tan solo en 15 horas del pasado lunes, 7 personas fueron asesinadas en distintos puntos del estado. Así lo informa la Fiscalía General del Estado. De los 7 muertos, uno fue ubicado en el municipio de Guadalupe y Calvo, 2 en Valleza, 2 en Juárez y 2 más en Cuauhtémoc. El primero de los occisos fue localizado a las 6 horas del lunes en el lugar conocido como Rincón del Tarumara, sección de Atascaderos, municipio de Guadalupe y Calvo. En otros hechos, a las 9 horas del lunes, la autoridad tuvo conocimiento del hallazgo de 2 cadáveres en la brecha que conduce a Pilares, municipio de Valleza, al estado de Durango, a 400 metros de la línea que divide Chihuahua y Durango. A las 5:30 en la carretera Panamericana y Boulevard Oscar Flores, en el Parque Industrial Panamericano, en Juárez, fue localizado un hombre sin vida dentro de una camioneta Tahoe. Otro cadáver fue reportado a las 18:35 horas del lunes en el ejido El Apache, municipio de Cuauhtémoc. Casi a la misma hora, solo que en el camino que conduce al ejido Favela, al ejido La Selva, municipio de Cuauhtémoc, fue localizado otro hombre sin vida. El séptimo cadáver fue ubicado en la cajuela de un auto Ford Focus, que permanecía estacionado en las calles Lerdo y 17 de septiembre en Ciudad Juárez. Aproximadamente a las 21:30 horas, cuando la policía tuvo conocimiento del hallazgo del cadáver. Para Canal 28 informó Juan Carlos Ramírez. En este contexto, un grupo de pistoleros atacaron a elementos de la Policía Municipal en las avenidas 16 de septiembre y calle Altamirano, en la colonia Villavista, en Ciudad Juárez, perdiendo la vida uno de ellos. Un agente de la Policía Municipal de Ciudad Juárez murió durante una balacera en la colonia Bellavista. La agresión contra los uniformados ocurrió cuando circulaban por la avenida 16 de septiembre y la calle Altamirano, cerca de la estación Universidad. En ese cruce, pistoleros que viajaban en una camioneta Durango negra y una Blazer azul, le cerraron el paso y dispararon en repetidas ocasiones contra los agentes del orden. Un policía quedó muerto en el lugar y otro más quedó gravemente herido. Esta es la primera agresión a policías en la presente administración municipal. Desde hace 4 años no se había registrado un hecho similar, de acuerdo con archivos periodísticos. Decenas de policías de todos los distritos se acercaron a la zona centro para buscar a los responsables. Ana Osoyo, Canal 28. Tenemos una información relativa a una petición que se está realizando por parte de diputados del Congreso del Estado de Chihuahua, específicamente de la bancada de Morena. Leticia Ortega y Pedro Torres han presentado una denuncia en contra del secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, Guillermo Sierra, la cual, de resolverse, nos dicen, podría presentar una inhabilitación por 10 años. Esta denuncia va en el sentido de la expedición de un documento erróneo donde ratificaba a Ignacio Rodríguez como aspirante a la Auditoría Superior del Estado y que no contaba con ningún antecedente de carácter, como si fuese candidato o que haya sido candidato. Aquí la información. Pedro Torres y Leticia Ortega, diputados de Morena, acompañados del abogado Gerardo Cortinas Murra, acudieron al Instituto Estatal Electoral en virtud de presentar un recurso administrativo especial sancionatorio en contra del secretario del Instituto, Guillermo Sierra, por la entrega de la constancia en que se acreditaba a Ignacio Rodríguez, quien fue nombrado auditor superior. No fue candidato en el proceso electoral anterior para después decidirse de la misma, indicando que el aludido sí había sido candidato. Los diputados indicaron que al haber emitido este documento provocó un daño al Ejecutivo y al Legislativo, en lo que se refiere al nombramiento del auditor superior. Los diputados están solicitando que el funcionario del IE se le suspenda hasta por 10 años para ocupar un puesto como funcionario público. En relación a los hechos ocurridos cuando se giró un oficio, ¿verdad?, en donde se estipulaba que el contador público Ignacio Rodríguez Bejarano pues no había participado en las elecciones pasadas, ¿verdad?, en ningún momento. Y pues como todos ustedes saben, efectivamente participó. Por lo tanto, el oficio que giró el secretario pues o la oficina, ¿verdad?, es incorrecto y pues nos metió en un verdadero problema en el Congreso al elegir a una persona completamente inelegible. Entonces, en base a eso es que nosotros estamos pidiendo esta sanción administrativa, ¿verdad? Es una sanción administrativa en la que nosotros estamos pidiendo, pues no puede ocupar un cargo hasta por 10 años. Sí, ahí el argumento es que provocó un daño institucional a la función legislativa, toda vez que se cuestionó públicamente
el profesionalismo y la imparcialidad de todos y cada uno de los diputados que integran la actual legislatura del Congreso. Además, provocó un enfrentamiento innecesario entre los poderes legislativo y ejecutivo con motivo de la aprobación de la designación del nuevo Auditor Superior del Estado, a pesar de que dicha designación había sido sustentada en la documentación recibida por cada uno de los aspirantes. Ese es el fundamento principal de por qué presentar esta queja en contra del secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral. Para Canal 28 informó Juan Carlos Ramírez. Pues la verdad es que sería muy merecida una sanción que se le pudiera imponer a este funcionario del Instituto Estatal, Guillermo Sierra. Imagínense, da una certificación oficial con validez, en el sentido de que era elegible, se podía nombrar a X persona como auditor superior, porque reúne los requisitos, no había sido candidato según este documento y resultó que se equivocó. Y al equivocarse, los diputados, en base al apego a la legalidad y a los documentos oficiales, pues le dan el nombramiento a X persona y el ejecutivo dice, oye, pero ¿cómo yo voy a avalar este nombramiento cuando pues hay un documento, ahora ya corregido, que nos manda el IE, donde dice pues que se equivocó, que sí era candidato y por lo tanto no es elegible para que fuese auditor superior del Estado? Y ahí sí vio una serie de enfrentamientos, de cuestionamientos, todo por la negligencia de un funcionario. Yo creo que debe ser inhabilitado, como lo están pidiendo los señores diputados. Alejandro Domínguez, diputado federal, priista, Marco Quesada, expresidente municipal de Chihuahua, Miguel Ángel González, que es coordinador estatal de la Tarahumara, Teporaca Romero y Eloy García Tarín, ambos diputados locales, conforman la nueva planilla del PRI que busca llegar a la dirigencia estatal para sanear, así lo han dicho, para sanear al partido. Un nuevo grupo del Partido Revolucionario Institucional PRI busca la dirigencia estatal a través de la conformación de una nueva planilla que se registró el día de ayer ante la Comisión de Procesos Internos. El grupo Contralínea, como se autodenominan, está conformado por políticos de trayectoria en Chihuahua y el cual busca renovar, como ellos mismos lo expresaron, al PRI en Chihuahua después de los resultados de las elecciones en el 2016. Alejandro Domínguez, actual diputado federal, Marco Quesada Martínez, expresidente municipal de la capital, Eloy García Tarín y Teporaca Romero, ambos exdiputados locales, y Miguel Ángel González, buscan que Eliodoro Araiza, quien fuera director de Seguridad Pública en la administración de Quesada Martínez, tome las riendas de un partido que en lo local se encuentra manchado por los actos de corrupción de César Duarte y sus cómplices. El PRI necesita una sacudida desde el punto de vista institucional. El PRI necesita escuchar la voz de afuera, el humor social, que nos dice que los partidos políticos tenemos que cambiar. Y esta es una forma que nosotros estamos utilizando para cambiar la visión que el PRI debe de tener, para dar un mensaje diferente a la comunidad de lo que queremos hacer, pero también involucrar a la militancia. Históricamente, solo una planilla se registraba en este proceso de elección del nuevo dirigente en el partido, y ahora con este segundo grupo, se han trastocado los intereses de la cúpula del poder en este grupo, mismo que sostiene trabas para la Contralínea. Creo que al PRI le ha faltado humildad para poder reconocer el mensaje que le han dado los ciudadanos. Creo que la dirigencia se ha dedicado a defender otros intereses y no los intereses del PRI o del priismo. Y esta es una buena oportunidad para poder, junto con algunas personas que tenemos sentimientos comunes, de hacer equipo para poder expresarle con claridad a la dirigencia que no estamos de acuerdo con las formas que se han seguido. Ese es mi punto de vista. Yo quiero también expresar que me ha parecido algunas de las expresiones muy arrogantes de parte del delegado, tratando a algunos de nosotros, o los aspirantes concretamente a dirigir el partido, como menores de edad. Y eso me parece una absoluta falta de respeto. No sé si en otros lugares en donde él haya participado como delegado tengan esa actitud de sometimiento, pero yo lo quiero decir con toda claridad. Aquí en el norte y en Chihuahua no hay una actitud de sometimiento. Debe considerar a la militancia como mayores de edad. Y eso me parece que debe ser una posición clara
Y de esta manera estamos expresando, algunos de nosotros, nuestro punto de vista en desacuerdo a la falta de cumplimiento de formas, a la falta de respeto a algunos militantes y al hecho, en el punto de vista, de que buena parte de la dirigencia se ha dedicado a defender sus intereses personales y no los intereses de la mayor parte de la militancia. En este grupo se encuentra el ex coordinador estatal de la Tarahumara, Miguel Ángel González, quien recientemente solicitó un amparo para blindarse ante la Fiscalía General del Estado en cualquier intento de orden de aprehensión por su participación en la administración de César Duarte, mismo que expresó que, de acuerdo a su experiencia, el partido puede levantarse de donde se encuentra, como en épocas anteriores. El objetivo final de los partidos políticos es obtener el poder y, en este caso, recuperarlo por parte nuestra. Ya me tocó vivirlo, ya lo hicimos, ya estuvimos en el espacio en donde logramos transformar las cosas y cambiar de régimen político en los tiempos de Francisco Barrio. Estoy seguro, porque como están dando las circunstancias con el actual gobierno, el PRI tendrá que reposicionarse. Para el Canal 28, informó Juan Abel Valdés. Se dice en otra información que, al verse rebasados por la competencia y la tecnología, los taxistas, los que conocemos de hace mucho tiempo, han comenzado a utilizar una aplicación sumamente similar a Uber. Esta tiene un costo de partida de 25 pesos, cantidad muy inferior a los 40 que actualmente cobran la mayoría de los taxistas. Sin embargo, no todos están de acuerdo, pues de 1.800 agremiados, solo 200 aceptaron utilizar esta herramienta. Los taxistas de la capital comenzarán a utilizar una aplicación que funciona a través de los teléfonos celulares. Con esto, se logró lo que para muchas personas y funcionarios de gobierno era imposible: la reducción de la tarifa base de 40 a 25 pesos. Pero dicha aplicación es sumamente similar a la aplicación de Uber. De igual forma, realiza el cálculo del costo del viaje a través de los kilómetros recorridos. Ahorita hay más de 200 ya funcionando. Aquí los pueden ver, algunos de ellos. El servicio funciona por aplicación. Todos los taxis que ustedes vean con este distintivo ya traen el taxímetro. Entonces, el cobro para el usuario es un cobro más justo, es un cobro más apropiado y precisamente le da certeza al usuario de que se le está cobrando lo correcto, ¿verdad? La tarifa base es la tarifa oficial. El Taxi Plus respeta la tarifa de gobierno del estado. El banderazo es de 25 pesos. Pero el costo final del viaje está competitivo con las plataformas digitales que ustedes ya conocen. Desde el mes de junio del 2016 llegó a Chihuahua y a Ciudad Juárez la empresa internacional Uber, la cual se convirtió en la principal competencia para el gremio de taxistas, generándoles pérdidas económicas importantes. Sin embargo, este gremio siempre se vio beneficiado durante años, pues no había forma de hacerlos cobrar menos, incluso muchos de ellos cayendo en el abuso y la conformidad. Son pocas unidades, efectivamente, para el universo, que son 1.800, pero ya hay un inicio y ya la gente ya los prefiere, los ve en las calles y prefiere precisamente este tipo de servicio porque es más económico. ¿Cómo los convencimos? Con voluntad. Cabe decirlo, todos los que están aquí reunidos son de diferentes sindicatos, son algunos de ellos independientes, pero todos tienen el común denominador, que quieren prestar un mejor servicio, son más conscientes de los costos que se les están cobrando. Desde entonces y hasta hoy, los taxistas se han opuesto a que este servicio opere, sin que hasta el momento se haya logrado regular. Sin embargo, esto aún no es un logro total, pues solo 221 taxistas han aceptado utilizar la aplicación. El resto, alrededor de 1.500, decidieron continuar cobrando las tarifas elevadas. Para que el pueblo de Chihuahua vea que tenemos las ganas de volver a ser los taxistas que nos tenían en buena imagen. Se perdió un poco, estoy de acuerdo, ¿no? Se perdió un poco la imagen, pero nosotros la estamos otra vez reiniciando. Queremos empezar con esto. A los compañeros que todavía no están en este sistema, yo los invito a todos. ¿Cuánto cobra el kilómetro? El kilómetro quedó en 366 pesos y unos 60 minutos, el banderazo es de 25 pesos. La aplicación se descarga de forma gratuita y fue avalada por Joel Gallegos, director general de Gobierno y Transporte, sin que hasta el momento se haya dado a conocer si utilizarla será obligatorio para el resto de los taxistas. Para Canal 28, informó
Óscar Márquez. Vamos a una pausa, regresamos en un momento con más información. Los duartistas encubiertos Alejandro Domínguez y Alex Levarón, ambos exdiputados en el ejercicio de gobierno del exmandatario César Duarte, encabezaron ayer un movimiento de insurrección supuestamente en contra de la línea oficial del partido político y en contra del mismísimo delegado del CEN del PRI para Chihuahua, Fernando Moreno Peña. Los duartistas registraron una lista de 600 priistas para participar en el Consejo Político Estatal, con el que se pretende quitarle el control al gobierno federal y la presunta línea que favorecería, con todo y crisis política, a uno de los muchos suspirantes a buscar la dirigencia estatal del PRI. El grupo que tomó por sorpresa las instalaciones del PRI en la capital fue encabezada por el diputado federal Alex Domínguez, duartista de cepa, y ni modo que lo niegue, como a Pedro a Jesús, que supuestamente rompió lanzas con el delegado nacional en Chihuahua. Lo que sin embargo llama la atención es que en ese grupo comulgan mayormente baecistas y duartistas, y ahí aparecen Eliodoro Araiza, Lucía Chavira, Miguel Ángel González, Alex Levarón y la diputada local Rocío Sáenz. La insurgencia del grupo sorprendió no a pocos priistas y se le llamó rebelión contra el oficialismo del PRI. Dicen que ahora el presidente de la Comisión de Procesos Internos de ese partido, Ramiro Cota, está obligado a considerar los documentos de dos planillas y se espera que en las próximas horas resuelva el acertijo o favorece los intereses y la línea marcada desde el centro para favorecer al candidato de la cúpula política, o les da entrada a los testaferros del exgobernador César Duarte. A lo mejor ya nadie deba sorprender que el exgobernador juegue doble carta y que la llamada insurrección o rebelión de priistas sea solo avispazo para legitimar a quien será el nuevo líder del PRI en el estado de Chihuahua. Ya se sabrán. Corral se fue a CONAGO, una especie de sindicato de gobernadores que en algún momento constituyeron un nutrido grupo de poder que le hacía sombra hasta al presidente, pero que con el regreso del PRI a Los Pinos se ha convertido de nuevo en una simple coordinación y espacio de diálogo. Ahí lo recibirá el vapuleado Graco Ramírez y quedará como nuevo presidente Miguel Ángel Mancera. Lo acompañarán el fiscal general César Augusto Peniche y el coordinador de gabinete Gustavo Madero. Podrá salir una postura inteligente de Corral, quien fue el único mandatario panista que se opuso a la militarización de la seguridad y ha abogado por apostarle a lo social, a modelos distintos a los que ya demostraron su ineficacia. También podría presumir su plan de austeridad, que según le ha ahorrado al Estado más de 300 millones de pesos, y exigir castigo contra gobernadores prófugos y corruptos, en especial César Duarte, desde luego. Los bonitos. Lloraban y lloraban los pobres, un mar de amargo llanto. ¡Qué barbaridad! ¡Cuánta penuria y qué inhumano sacrificio! Con el alma rota lamentaban los fans, agobiados por una mega mendiga deuda, acosados por un terrible déficit y una perra caja vacía, sin dinero para arrancar el gobierno, puerca miseria. A los loncheros de la esquina, ahí afuera de Palacio, se les humedecían los ojos y conmovidos hasta les regalaban los ahogaperros. Pero mientras lloraban a coro la terrible desgracia y con una mano pedían hasta limosna, con la otra los nuevos gobernantes se embolsaban, sueldo aparte desde luego, unos bien gordos bonos. Ahí en salud, y falta saber si en otras dependencias, en plena crisis y donde a lágrima viva decían los dolientes que no había ni para aspirinas. Sí, bonos, a semanas de haber arribado al poder, a finales de 2016, por productividad, por asistencia, por puntualidad, por sabrá la verruga, pero denme bonito, rogaban y les daban. Hubo un gobernador en Baja California que, para referirse a la corrupción, dijo en entrevista con Proceso, es que el dinero es una tentación de la chingada. El director del Centro Estatal de Transplantes, el doctor Alonso Luján,
reveló que la donación de órganos en el estado ha ido a la baja en los últimos años, pues en lo que va del presente solo se han logrado hacer 35 trasplantes. En relación al año 2016, había una lista de espera de corazón de un paciente. Este año ya se realizó ese trasplante. Había 154 pacientes en lista de espera de córneas el año pasado. ¿Sí? En Chihuahua se realizaron 64 trasplantes. ¿Sí? De riñón había 174 en lista de espera, se realizaron 33. ¿Sí? Es un problema realmente a nivel nacional la tasa de donación. No tengo ninguna evidencia de ningún médico que se haya prestado o que tenga esa política. De la administración pasada se había especulado algunos de ellos, ustedes se los han visto. Mire, yo no soy nadie para señalar, mucho menos para juzgar. ¿Qué candados van a poner esta administración para pues, evitarse de esta situación? Es ajustarse a lo que es la justicia en la distribución y asignación de órganos. O sea, no vamos a inventar nada, nomás hay que apegarnos a los criterios de ética. Sí, este tema tan fundamental de ayuda, más que estrictamente biológica, es una cuestión de filantropía, de crecimiento espiritual y de solidaridad humana. Cuando uno fallece, muere, los órganos prácticamente estarían inútiles, lógicamente, pero tendrían un valor súper extraordinario al podérseles trasplantar a alguien que sufre, que padece de un drama y que puede desarrollar una vida normal. Por eso hay que ser muy conscientes en este tema y donar nuestros órganos. Luego de que se diera a conocer que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausura un aproximado de 2.500 metros de terreno del relleno sanitario, lugar donde se depositaban los residuos peligrosos, básicamente los biológicos infecciosos provenientes de hospitales y clínicas de la ciudad, Mario Vázquez, director de Aseo Urbano, indicó que solo esa área fue clausurada y que todos los trabajos siguen de manera normal. Este lunes 1 de mayo, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente clausuró un aproximado de 2.500 metros cuadrados del relleno sanitario, lugar que estaba dispuesto para depositar los residuos peligrosos, es decir, residuos biológico-infecciosos provenientes de hospitales y clínicas de la ciudad, en donde la dependencia federal encontró irregularidades, pues los restos no se encontraban descaracterizados. Así lo dio a conocer el titular de Aseo Urbano Municipal, Mario Vázquez Robles. Esta área estaba siendo utilizada para disponer de residuos que en un momento fueron peligrosos, pero que de acuerdo a la ley deben ser depositados una vez que han sido descaracterizados. Por descaracterizar significa, por una parte, macerarlos, triturarlos por medios mecánicos y por la otra parte, quitar la parte infecciosa por medios químicos. Ese proceso lo hacen empresas que han sido autorizadas previamente por la Secretaría del Medio Ambiente. Dentro de estas empresas hemos detectado una, que es ATER, más bien la tenemos identificada, ATER Servicios, que presta el servicio de recolección de residuos peligrosos en los hospitales y clínicas de la ciudad. Estos residuos, ellos tienen la obligación, insisto, de descaracterizarlos. Y una vez descaracterizados, de acuerdo a la norma 087, en su numeral 6.6, nosotros podemos ya disponerlos finalmente como residuos no peligrosos. Asimismo, comentó que están a la espera de que la Profepa informe a la dependencia qué es lo que procede, pues estos últimos son los encargados de sancionar a la empresa ATER, misma que no cumplió con el procedimiento de descaracterización de los residuos provenientes de clínicas y hospitales, por lo que esta área seguirá clausurada y no podrá seguir recibiendo este tipo de material. De la misma manera, indicó que el relleno sanitario continúa trabajando de manera normal, donde se trabaja para cubrir diariamente los residuos recabados por los camiones recolectores el mismo día.
y con ello evitar la aparición de animales rastreros. Es decir, la basura que se dispone un día es cubierta el mismo día, en menos de 24 horas. Esa, para evitar en efecto lo que tú dices, señalas, que prolifere fauna nociva y que haya dispersión en exceso, porque siempre hay algo de algunos residuos volátiles. Eso lo estamos haciendo de manera regular. Obviamente en verano estaremos ajustando estos mecanismos para que los residuos permanezcan expuestos a cielo abierto el menos tiempo posible. Insisto, la norma 083 de la Secretaría del Medio Ambiente nos indica que en 24 horas a lo máximo, como término máximo, tenemos para cubrir, para confinar la basura. Ya para finalizar, Vázquez Robles expresó que todos los trabajos en el área de desechos biológico infecciosos son realizados con maquinaria al momento de ser cubiertos y con ello evitar que algún trabajador del relleno sanitario entre en contacto con los mismos. Informó para Canal 28, Gabriela Chacón. En más información, el secretario de Educación del gobierno de Chihuahua, Pablo Cuarón, habló sobre la investigación que realiza la dependencia en torno a la deuda que heredaron de la pasada administración, esto por la implementación del programa denominado Plan Villa. De hecho, está fuera de nuestro alcance y ahorita porque la investigación y la auditoría se sigue haciendo tanto por función pública como por fiscalía. Todavía no se sientan los datos de una afectación específica o el determinado monto. Lo que sí es que fue un programa que suena bien, es interesante, llama la atención. Lo que no se tenía era la preparación para quién le da el seguimiento y quién le da precisamente el aprendizaje en música. El tener el instrumento no con eso te lleva a ser un músico. Requieres de un docente que te pueda llevar a sacar tu capacidad máxima y que pueda hacerlo adecuadamente. Entonces, hemos estado haciendo la investigación de dónde están todos los instrumentos. Algunos instrumentos están ahorita siendo utilizados por niños y niñas, y hay otros instrumentos que ya no sabemos dónde. Pero todo eso es parte de la investigación y la auditoría que se está haciendo. En su debido momento, ya cuando tengamos los resultados, se los damos a conocer con mucho gusto. Hoy mismo el secretario de Educación lanzó la convocatoria Generación de Excelencia 2017. Se espera una participación cercana a los 10,000 estudiantes en todo el estado. Primero uno es el premio a tu esfuerzo, que son para alumnos de secundaria, de media superior, con promedio de 9.7 o mayor. O los alumnos que se encuentren cursando la educación superior o técnico superior universitario, con promedio de 9.5 o mayor. Ese es uno. Lo otro es la generación 10, que son todos alumnos de todos los niveles con promedio de 10. Eso es bien selectivo, pero bueno, se da así para incentivar a que todos pueden aspirar a esto. Y el tercero es la excelencia académica. La excelencia académica consiste en estos premios, pero dirigido a los que están en carrera profesional y que alcanzaron el más alto promedio de su generación cuando termina su carrera. Por decir algo, los que terminen ahora en junio, los más altos de su generación, puntaje en su generación, ellos son los acreedores a estos premios. La Secretaría de Desarrollo Social del Estado y la Organización de las Naciones Unidas realizarán un proceso de consulta denominado Agenda Estatal de Juventudes, con el objetivo de conocer las necesidades de los jóvenes chihuahuenses en las diferentes regiones de la entidad. Con el objetivo de conocer las necesidades de las y los jóvenes chihuahuenses en las diferentes regiones de la entidad, se realizará un proceso de consulta denominado Agenda Estatal de Juventudes, según se acordó en una reunión del secretario de Desarrollo Social Víctor Quintana con el Oficial Nacional de Programas de Población, Desarrollo y Juventud México del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Iván Castellanos. Dicho estudio pretende generar recomendaciones de política pública en varios ejes: salud,
educación, empleo, participación, cultura y medio ambiente, de tal manera que serán los propios jóvenes los que tendrán la oportunidad de hacer propuestas para mejorar su calidad de vida. La idea de este proyecto es que el organismo internacional pueda colaborar de manera transversal con las diferentes instituciones estatales como el Consejo Estatal de Población y la Secretaría de Desarrollo Social bajo la coordinación del Instituto Chihuahuense de Juventud. El proceso de consulta se realizará en diferentes sedes del estado para identificar las necesidades de las y los jóvenes indígenas, menonitas, urbanos, escolarizados, no escolarizados y lograr una mejor respuesta. Durante este encuentro, también estuvo presente la directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, Marisela Terrazas Muñoz, quien participará directamente en el desarrollo de esta consulta. Finalmente, el secretario Víctor Quintana informó que la consulta para conocer las necesidades de las y los jóvenes chihuahuenses se efectuará en Chihuahua, Ciudad Juárez, Hidalgo del Parral, Cuauhtémoc, Nuevo Casas Grandes y Delicias. Informó para Canal 28, Raúl Martínez. Antes de ir a la sección de deportes con Aarón Duarte, le informo que Dorados de Chihuahua presentó sus nuevos uniformes en la presidencia municipal de cara a su participación en la Liga Estatal de Béisbol 2017. Este 2017 vamos por el campeonato, vamos a recuperar lo que es nuestro del año antepasado. El año pasado nos quedamos muy cerca, perdiendo en las últimas entradas contra Jiménez de la gran final. Y yo creo que, pues, como lo comenté en ruedas de prensa y en entrevistas pasadas, Dorado siempre ha sido un rival a vencer. Me da gusto verlos a todos ustedes aquí y decirles que este es un deporte de hombres, no de nombres. La verdad, mis respetos para todos ustedes, para su entrenamiento, para su preparación, y pues ahora sí que se llegó la hora. Dorados de Chihuahua está de regreso con Sed de Venganza. En Canal 28, nuevamente te haremos vibrar al límite. La guerra comienza y el batallón capitalino ya tiene sus armas listas. ¿Quién nos sobra? ¿Quién se queda? ¿Quién no se queda? Y ustedes saben que esto es una balanza y pues siempre tenemos que tener a los mejores y a los más comprometidos. Agradezco también a sus familiares el tiempo que nos los van a prestar, porque pues es entrenamiento, son viajes, dejan a sus familias solas cuando salen de gira, y pues la verdad, mis respetos para ustedes y para sus familias. Es momento de dejar el alma y el corazón en el terreno de juego. Dorados de Chihuahua arranca su lucha por la conquista del Campeonato de Béisbol 2017. Nuevos colores en la franela, mismo amor por el escudo. La pasión no muere y en Canal 28 te llevaremos a través de nuestra pantalla cada minuto de acción sobre el diamante. Primer batalla, Manzaneros de Cuauhtémoc. Yo sé que el proyecto Dorados de Chihuahua Béisbol no va a ser la excepción. Va a ser un éxito. Les agradezco a todos y los esperamos el viernes contra Cuauhtémoc, el viernes 12 de mayo, en punto de las 7:30 de la tarde. Muchísima suerte a todos y muchísimas gracias. Juan Pablo Tello, Canal 28. Bueno, pues precisamente como lo dice nuestro compañero Juan Pablo, esta es otra de las notas que le tenemos preparada a ustedes, de las informaciones, de las noticias que queremos compartir, en el sentido de que vamos a transmitir en vivo y en directo los partidos, los encuentros del equipo de béisbol Dorados de Chihuahua, en otro más de los retos de producción que tenemos en el canal 28. Nos estamos preparando para ello y quiero compartirlo, que no es fácil, no es fácil para un canal modificar toda su infraestructura en alta definición. Ya tenemos la unidad móvil en HD para que ustedes reciban la mejor señal en calidad. Pero también ahora, ahorita mismo estamos haciendo pruebas que ya fueron favorables en subir una señal al satélite en HD. Y esto lo digo porque también viene la final del básquetbol
y vamos a seguir a los dorados de básquetbol a las ciudades donde se encuentran. Entonces, pues tenemos que invertirle en comprar equipo, en tener la señal en alta definición, vía satélite, donde la podamos generar en cualquier parte del mundo. Y esto, pues con el propósito precisamente de cumplir con su expectativa. Y aparte, combinándolo con la información que les di el día de ayer, que tendremos un canal, otro canal adicional, el 28.2, lo que se va a beneficiar es que no vamos a alterar la programación cotidiana del canal 28, porque hay gente que nos reclamaba y nos decía, oiga, ustedes por transmitir el básquetbol o el béisbol interrumpen los noticieros y nosotros, pues no nos interesa el deporte, nos interesan las noticias. Bueno, pues ya con el nuevo canal, en un canal estará el básquetbol, el béisbol, y en otro canal, pues el noticiero, sin interrumpir los horarios y la cotidianidad en que usted nos recibe todos los días en su casa. Así es que, bueno, pues son elementos muy favorables, de los cuales nos sentimos muy orgullosos y lo hacemos siempre para servir a ustedes. Vamos con la información deportiva con Aarón Duarte. Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, bienvenidos a la información deportiva. Un gusto saludarlos. Se acerca el fin de semana y bueno, con eso, la presentación estelar, desde luego, como ya lo vimos, del equipo de béisbol Dorados de Chihuahua. Pero en el básquetbol inician las semifinales este fin de semana. Juego 1 y 2 ante Indios de Ciudad Juárez y no es cualquier equipo, ¿eh? Fue el rival contra el que se ganó con el menor margen, apenas por 7 unidades allá en la frontera. Estuvimos en uno de los entrenamientos, platicamos con el capitán, con José Luis Bucio, y esto nos comentó. Sin duda es un equipo de semifinales, un equipo reforzado. En el juego que tuvimos de visita fue, como decimos, 7 puntos. Y es... nosotros tenemos que salir con lo que hemos trabajado durante toda la temporada, el trabajo en equipo que no nos deja irnos hacia abajo, ¿no? Si nosotros jugamos en equipo, el equipo sale al 100% y creo yo que somos un equipo tanto defensivo como ofensivo. Estoy al 100%, voy por ese tricampeonato, quiero regalar otra vez a la afición chihuahuense otro campeonato. Y me siento bien, muy a gusto tener mis minutos dentro de la cancha y bueno, se han dado las cosas, ¿no? Poco a poco. Oh, es un equipo que trae mucho refuerzo de Liga Nacional, ¿no? Los jugadores de Indios de la Liga Nacional son los que reforzaron el equipo, ya se conocen, tienen 2 años jugando juntos. Es un equipo bueno, viene con todo, es un equipo que corre. Y creo yo, los invito a todos a el día viernes y sábado aquí porque va a ser un juego muy aguerrido. De los 48 minutos vamos a correr, vamos a defender, va a haber mucho roce y es un juego de semifinal. Aquí invito a toda la gente a que venga a apoyarnos. Ya lo saben, nos puede seguir a través de todas nuestras plataformas los 2 días, viernes y sábado, desde luego, a través de la señal del 28 en televisión abierta, en el sistema de cable, también en los 2 canales, a través del internet y desde luego a través del Facebook Live en Deportes en el 28. Por otra parte, nos vamos con las rápidas deportivas porque hay Olimpiada Nacional, hay Universiada Nacional, que ya cayeron medallas en la universidad, por cierto, en cuanto al levantamiento de pesas. Once nadadores entran a piscina en el segundo día de actividad de la Olimpiada Nacional, donde la delegación espera 2 preseas más. Cabe mencionar que la natación es la disciplina que más reparte medallas en este evento, teniendo 302 medallistas en la edición anterior, pero el estado de Chihuahua se fue en ceros en el 2016. La UACH comenzó dominando en los deportes de conjunto dentro de la Universidad Nacional 2017. En el balonmano apabullaron en su presentación a la benemérita Universidad Autónoma de Puebla 41-27. Por los pupilos de Víctor Romero, destacaron a la ofensiva el seleccionado nacional Jesús Ramírez, Aarón Valenzuela y Carlos Ituarte. En el softball, las Adelitas le pasaron por encima sin problemas a las Leonas Negras de la UDG 11-3. La lanzadora Cintia Villastrico toleró 3 sencillos, ponchó a 7 y regaló 3 pasaportes. Mirta Rey se fue de 4-1 y Diana Bernal de 1-1 a la ofensiva.
En el boxeo se aseguraron 3 preseas de bronce con Jesús José Chavarría, Carla Tarango y Carla Venegas, que pelearán las semifinales. Bravos de Juárez están listos para jugar el duelo de ida de la final de la Liga de Ascenso en Puebla ante los Lobos BUAP para posteriormente regresar el sábado y cerrar en casa en el Olímpico Benito Juárez. Pues a veces engañoso, no irnos con la cómodos ni nada, pero como te digo, siempre hay que manejar los partidos como se debe de ser y para y pues con el apoyo aquí a la gente llegar y lograr el objetivo y buscar más allá. Hasta aquí llegamos con la información deportiva. Hay que seguir al pendiente a través de las redes sociales porque se están dando resultados durante todo el día, la tarde, la noche y desde luego durante la mañana. Hasta aquí llegamos. Gracias. Lo espero mañana. En su reporte, ciudadanos, constantes choques en Avenida Centauro del Norte, basura en tiendas de Boulevard Fuentes Mares. Y familia solicita apoyo por incendio de su hogar. En la avenida de Los Arcos, en Colonia Porvenir 3, se están asentando en terrenos irregulares a un lado de los arroyos. Atrás de esos jacales pasa un arroyo muy grande que crece bastante en tiempos de lluvias. También aprovechamos para recordarle a la presidencia que nos prometió un parque y no nos ha cumplido. Esta perrita se nos perdió en Lomas Universidad. Si alguien nos puede dar información, llamar al 614-139-7482. Otro choque en las calles de la Colonia Revolución. Nos urge que nos pongan altos o boyas para evitar estos accidentes. Me subí a la ruta TEC y el chofer no ponía atención por ir platicando con su acompañante. Estaba manejando terrible. Este perrito se va a morir de hambre. No es justo que algunas personas los traten así. Calle Mineral del Oso, 11616. Espero que se pueda hacer algo. Basura en la calle Ojinaga y 43 y media. Ya se solicitó apoyo al municipio. Vino un señor de apellido Cruz, pero no hizo nada. Estamos ante la problemática de focos de infección que se agudizan con la temporada de calor. Calle Celia Cruz y Rafael Martínez de la Colonia Madera 65. El pavimento ya no existe. Los carros avientan las piedras a los domicilios al subir. Ya solicitamos apoyo vía personal con la aplicación Marca el Cambio, por teléfono y nada. Se necesita real atención. Tiene días que no pasa la basura en Importadora de Boulevard Fuentes Mares. Se está acumulando bastante. En las instalaciones de la Cerve, no sé cómo limpian, pero el agua que sale de ahí tiene un olor horrible. Ya se les ha dicho muchas veces, pero no hay respuesta. ¡Qué poca conciencia! Los del carro se bajaron caminando muy bien y los de la camioneta se quedaron en la pura rampa, es a espaldas del Hospital Central. Se quemó esta casa en Paseos de Tarahumara 15187. Aquí vivían 3 pequeñitos de 16 y 11 años y una bebé de 6 meses. La madre necesita ropa, muebles y despensa. Comunicarse al 614-384-3713. Gracias por haberme acompañado en esta emisión de ABC Noticias. Hasta mañana.